Salmo 97 dice así: Que todos los pueblos aclamen al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Esto es algo inaudito en el tiempo del Antiguo Testamento, porque la idea es que cada reinado tenía sus dioses. Entonces es imposible que todos los pueblos aclamen a un Dios. Recuerde que estamos en una realidad politeísta, quiere decir muchos dioses, y fue Abraham y el pueblo hebreo el primero en creer en un solo Dios. El monoteísmo vino mucho después. Hoy, lamentablemente, todavía hay gente politeísta, ¿no? Obviamente no al modo antiguo, pero sí tiene varios dioses que giran en su vida, sí, dioses como el Facebook, Dios como el Instagram, el Dios de mi descanso, por ejemplo. Hay quienes se mueven con muchos dioses. Pero aquí dice que todos los pueblos aclamen al Señor. Nosotros con nuestra vida, con hacer el bien, obras de caridad, servir al pobre, estar atento al sencillo. Allí nuestra vida aclama, porque nuestra vida grita la verdad de un Dios que es justo, un Dios que transmite a través de cada uno de nosotros amor y misericordia. Nosotros somos imagen de Dios y tenemos que vivir con nuestra vida aclamándolo, siempre y cuando vivamos en su luz. Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad. Digitalizando la evangelización.